Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. Un video bastante especial porque hace un rato se estrenó el tráiler, teaser tráiler de 3 minutos bastante larguillo de Spider-Man No Way Home. Y para la video reacción, hace mucho que no hacemos video reacciones, hemos traído al señor Chay Alberto Rodríguez de la Vega Barra Godínez y al señor Abraham, que también tiene tiempo sin haber salido aquí. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ansiosos. Muy bien, es correcto. A ver, ¿qué nos traen? Nos hemos aguantado por casi media hora a ver el tráiler, a estar listos para poder grabar. Y pues ya ha llegado el momento, entonces pues vamos a proceder a verlo. Va. Y después lo analizaremos un poquito y haremos algunos comentarios, ¿vale? Ey. Pues bien, ¿listos, muchachos? Listos. Pues a darle. Una, dos, tres. Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop. Come on. Yes, my spider lord. Can we just, like, stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. No intenta negarlo. So, Peter. No, no. What do I owe? Pleasure. I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. Ah, mira la cara con la que te mira Conan. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. No me digas, no me digas que ser. Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking! What just happened? We tap into the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. No. Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Han sido los 3 minutos más cortos de mi vida. Sentí que pasaron de enfriega. Esto confirma al Duende Verde. Wow. Ay, confirma a todos. Ok, wow, vaya. Dado el mastica, asunto de que mastica. Ayer. Sí. De que ayer se filtraron varias cosillas. Desgraciadamente, creo que. Bueno, no sé. Supongo que sí, señor Abraham también habrá visto algo, varias cosas ayer. A lo mejor nos arruinaron un poquito la sorpresa. Algunas sorpresas. Pero bueno, no es lo mismo enterarte allá, verlo plenamente, ¿no? Y. A través de 3 pantallas. Pues efectivo. Exactamente. Entonces, ¿confirmado, muchachos? ¿Spider-Verse? Tenemos Spider-Verse. Sí, digo, ya había leído la descripción aparente de la trama de la película. Y pues es cierto. Uh-huh. O sea, Doctor Strange va a fallar en un hechizo para que todo mundo olvide quién es Spider-Man. Y va a causar una especie de conflicto espacio-temporal.
no me quedó claro en el trailer, pero lo que decía ahí es que ellos dos van a viajar a las otras dimensiones. Parece. Pero no es, no, ¿no será más bien que como que varias se han combinado? No, o yo que han traído que... elementos de otros al suyo. Yo creo que trajeron elementos del otro al suyo. Eso me da la impresión con el trailer. Yo creo que lo sí, que va a pasar también. Es que todos van a... Va a ser como Pietro en WandaVision, que solamente que el espectador dice algo no cuadra, pero como que el Doctor Octopus cree que ese es su Spider-Man. Como que está confundido y cree que sí es su Spider-Man. Es probable. ¿Podría ser? Sí, es probable que todos vean eso también de esa forma. No digo que sean los del universo de Sam Raimi, sino que a lo mejor... interpreten a sus versiones de otros universos. Sí, algo que soñé diciendo es que puede que lo de Sam Raimi pasó de forma distinta y así van a aprovechar para cambiarle la piel a Electro, un poco el traje al Duende Verde, todo lo que ya se ha dicho. Ah, claro, sí. Exacto. O sea, vimos esos rayos que claramente yo digo son referencia al Electro de Jamie Foxx. Ajá. La bomba calabaza y una voz por ahí. Digo, son las de Sam Raimi, ya está más que confirmado que son los que ya conocemos, ¿no? Ajá. A pesar de lo de ayer, impresiona de todas maneras. Bastante. Sí, está muy bien armado, presenta grandes momentos para dejarte picado, pero para aunque no sepas de qué va al 100% toda la trama. Sí, espero. O sea, este es el teaser trailer. Si se supone van a sacar el trailer oficial, uno solo, como dijo Kevin Feige, pues espero no arruinen lo que han estado preparando. Es que este teaser trailer ya lo dejaría así, o sea, ya sería lo único que yo mostraría. Sí, yo también. Es que sí, ya no puedes mostrar nada más porque mostraste todo, literalmente. Creas expectativa mostrando villanos y el por qué vienen acá al universo de Marvel y qué pasa en el sentido de los Spider-Man, ¿no? Sí, o sea, como que es su cereza de pastel, su sorpresa mejor guardada. Digo, mejor guardada, porque todo el mundo diría, ¿quién lo vio venir? Sí, exacto. Sí. ¿Quién lo vio venir? Y aparte es lo que todos esperamos. Pero también fue como el trailer fue, aquí tienes, hijo, tu trailer, lárgate, me molestas. Pues es que ya, o sea, de por sí se supone, se había dicho que iba a salir ya de forma oficial para todos el martes, ahorita estamos al lunes, ¿no? Se adelantó un día por esto de la filtración, pero bueno, ya, o sea, uno, dos días, ya era momento, ¿no? Era right now. Oye, sí se cumplió el meme de que puso Thor de que en WandaVision dijeron que iba a ser el 23 de agosto. De hecho, sí, fue la 23 fecha de agosto. En el calendario. Así lo quiso la Sagrada Línea del Tiempo, muchachos. Confirmo. Teníamos que haberlo visto el día de hoy. En Wikipedia ya está que sí es el lunar de William Defoe. Sí, nada, dudo. Sí, 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 es que eso es evidente. Sí, eso es evidente. La bomba, son sí. Ellos. O sea, la cosa es sí. ¿Qué tanto van a rescatar de las películas de Sam Raimi? Como comentamos, si son otros unas variantes de esas versiones. Algo que decían que sí es cierto. ¿Cómo es posible que el Doctor Octopus siga siendo malo si ya se había redimido en Spider-Man 2? Exactamente. ¿Y cómo puede ser que esté vivo William Dafoe, su Duende Verde, si ya se había muerto? Los tres. En los cómics bueno, los tres. Ajá. ¿Cómo Electro, Doctor Octopus y Duende Verde siguen vivos? O sea, sabemos que en los cómics siempre hay manera de revivir, ¿no? Uh-huh. En una de esas que se hagan la del Ultimate y ya, pues el suero del Duende Verde lo hace prácticamente inmortal, entonces puede revivir. También en la original, en la corriente, explican sí, eso. Sí, básicamente la original fue lo mismo. O sea, el daño que recibió no fue suficiente para matarlo, entonces, pues, se reanimó. El Doctor Octopus, ese sí se ahogó y aparentemente se murió. Solo que no sé, los brazos lo hayan o a lo mejor sacado. Que fue, por ejemplo, en el Arrowverse lo que hacían es que justo antes de morir lo transportaron a esta dimensión. Pues a lo mejor justo pasó esto, literalmente. Uh-huh. Ese es uno de los rumores que había, de hecho. Pero justo. Pero de Electro sí. Está más complicado, porque ¿por qué ahora sí es amarillo y si era azul antes? Es que te digo, pues si van a ser variantes, pues pueden cambiar cosas. O vaya, pues a revivir cambió, ¿no? También puede ser. Y Electro, pues también. Es un ser de energía. Así como lo presentaron en Amazing Spider-Man, pues es un ser de energía pura. Yo nunca me tragué que lo mataran tan fácil en la película. Entonces, él sería más fácil de explicar que regrese. Pero yo creo que aquí sí van a usar que sea más humano. Aparte, viendo los rayos ahorita que estaban hablando, lo estuve viendo otra vez en sonido. Los rayos son amarillos en lugar de los azules. Entonces. Sí, también. Estoy repite. Pero, ¿saben? Tengo una duda. ¿Qué va a pasar con el Doctor Octavius, con
Norman Osborn del universo cinematográfico de Marvel, ¿no van a existir o nada más van a existir los estos y estos van a ser los villanos? Es una, es una teoría que se ha filtrado que después de este Duende Verde, Peter Parker va a buscar a su Norman Osborn de esta dimensión y de ahí van a partir para hacer más tramas. Es un probable. Sí, o sea, yo creo que es muy seguro, obviamente, que tiene sus versiones en su universo, pero dudo mucho que vayan a salir en esta película. No, en esta película no van a salir. Ahora, se me ocurre también a lo mejor que Doctor Octopus no sea un villano que lo termine ayudando. Como dicen, si ya se había hecho bueno. También, también. La parte de Marvel cumplió, porque yo mi queja era, ¿por qué no ponen al Duende Verde si es su archienemigo el Hombre Araña? Y Marvel ya me cumplió. Pues es que fue esa manía de no repetir villanos que ya se hubieran sacado. Principalmente pues porque la gente ya los ha visto y a fin de cuentas estaban compartiendo derechos con otro estudio. Entonces, como para no repetir tanto historias, pues por eso le variaron. Amazing, en el caso de Amazing, que repitieron pues, al Duende Verde, algo así. Metieron, sí, esa cosa le llamamos Duende Verde. Sí, metieron pues los derechos, eran de las películas de Sam Raimi, eran de Sony. En el momento de Amazing también son de Sony. Entonces, pues ellos no tuvieron ningún problema en hacerlo. Pero qué buen regreso, qué buen regreso. Sí, muy así épico. Y nos ponemos todos de pie porque regresa el Duende Verde. Sí, y aparte ese mega papel que yo creo que a todo mundo le fascinó y nadie se imagina otro personaje como el Duende Verde. Es mi villano favorito, el Duende Verde, del cine y los cómics. Efectivamente. Ahora espero se guarden muy bien la sorpresa de los otros Spider-Man. De todo lo demás. Ya se filtraron fotos de los dos, de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Afortunadamente yo no las he visto. Yo sí las vi. O sea, sí es obvio que van a salir. Yo esperaría que no mostraran ninguna parte de ellos en la película. Digo, en el trailer. Sí, pues no, y aparte ya sabes lo que estamos esperando. Ajá. O sea, como Doofenshmirtz, qué inesperado, y por esperado, quiero decir, totalmente desesperado. Y si sí, que a lo mejor, pues lo modifiquen como en su tiempo se hizo con el de... Ay, me quedé sin video, dice que la tarjeta está llena. Como en su tiempo lo hicieron con el de Infinity War y Endgame, que mostraban escenas que o no salieron o estaban modificadas. No lo dudaría, honestamente. Mejor que pueden hacer para que crees otras expectativas y ahora sí a la mierda película, tómala. De hecho, puede que en varias escenas sí estaba el Duende Verde, pero lo quitan para que se guarda sorpresa. Pudiera ser. Mejor. Pues muy bien, señor Abraham, ¿estuvo a la altura de sus expectativas? Pues es el trailer que se filtró, pero ya con efectos terminados. Pero así, ¿tú lo habías visto? Sí, el Chile sí lo había visto. ¿Tú sí lo viste? Sí. Yo no lo vi, ya sí, oí. Uy, bueno, cumplió mis expectativas porque reconfirmó al Duende Verde, porque yo dije, pues eso será una bomba, pero pues podía ser una bomba nueva, pero no, ya. Confirmado al Duende Verde y yo estoy totalmente feliz. Decía a Chuy que de hecho ni huí ni busqué el trailer filtrado. O sea, dije, si me lo topo, pues me lo echo, si no, no pasa nada. Y nunca me lo topé. Me topé las mismas imágenes una y otra vez de Alfred Molina y... supuestamente los otros dos. Pero el video nunca. Entonces yo sí llegué en ceros prácticamente, porque sí, lo que sí fue que leí el contenido del trailer un poquito. Bueno, podremos soñar con descansar en paz, porque descansar en paz no, hasta ver la película. Oye, qué poético, qué rima, Abraham. Hasta diciembre sabré si va a tener guardia ese día o no. Antes de eso no voy a parar. No, Abraham. Nosotros que ya te contemplábamos para ir a la premia. Ya compramos los boletos, Abraham, por favor. Sí. Rayos, tendré que hacer. Habrá que buscar a alguien más. No, habrá que buscar a alguien más, ni modo. No, yo me encargo de asistir. Esa es la actitud, Abraham. ¿Quién necesita tener pacientes? Hay que ver Spider-Man. La tienda sol, ¿no? Lo que no me quedó claro es por qué el Sanctum Sanctorum de Strange está blanco. ¿Por qué están nevando? Ándale. Ah, es Navidad. Ah, muy bien. Temático el asunto. Para que veas. No, según yo sí va a ser Navidad, supuestamente. Y de hecho, sí. De hecho, sí, pero... De hecho, tiene sentido que hasta ahorita... O sea, como que sí tenían que explicar... O sea, sí tenían que explicarnos primero Loki, WandaVision, para que llegara este tráiler. Sí, pero bueno, o sea... Pero fue mucho aún así, fue mucho tiempo. Bueno, pon tú que sí, porque Loki, ¿hace cuándo terminó? ¿Hace un mes ya? Sí, más un mes. Hubiera estado bueno que el avance lo sacaran enseguida de que termina la serie. Si ahí ya pusieron lo del multiverso y eso, habría estado perfecto que lo sacaran en ese entonces. No esperarse todavía un mes más. Digo, entiendo que a lo mejor por la pandemia
se esté atrasando el asunto un poco. Y pues sí, por ahí se rumora que de hecho la película se va a atrasar. Y pues no lo dudaría, porque Marvel sí espera sacar mucho de esta película. Todo lo que ha invertido. Es que tiene que ver cómo le va a Shang-Chi. Si a Shang-Chi le va mal, ya valió madre. Y si a, si a Venom, Let There Be Carnage también le va mal, también le van a cancelar. Si es que la estrenan también. Sí, porque ya se atrasó una vez. Falta que se atrase de nuevo. Sí, no, bueno, yo creo que Shang-Chi como tal no puede ser parámetro, porque si sí es algo completamente diferente. Sí puede ser como, te puede dar algunos números, pero Spider-Man es otra cosa, es la 3, es algo que ya todos estamos esperando desde que tenemos memoria. Vaya, lo que están mostrando pues también es bastante intrigante. Ajá. Entonces, sí, tienes razón, por ese lado no se puede comparar. ¿Eternals también es antes de esta? Ah, sí, es cierto. Sí, es antes, un mes antes. O sea, a lo mejor hay por ahí, a lo mejor por... Porque a lo mejor ya vamos un poco mejor en la pandemia y podemos otras cosas externas que puedan incentivar a la gente que vaya al cine, ¿no? Y ya con eso se puede. Pues ya van a haber acabado de vacunar a todo mundo, entonces pues... En teoría, ¿no? Exactamente. Uh-huh. En teoría, se supone, porque... en un mundo ideal. Ay, pues bueno, muchachos, ¿algo más que quieran comentar? ¿Algo que hayan visto? Yo no veo así como que algo más que se pueda explicar del tráiler o... No sé qué. ¿Alguna referencia? Ah, que, algo que sí, Peter no intenta negar que es Spider-Man. Se ve que está... Como que se parece, ¿no? Ajá, como que dice, yo no maté a Misterio, yo no fui, así. Sí, porque, por ejemplo, en Espectacular Spider-Man sí lo intentó negar un buen, pero aquí no. Sí, aquí... Es como, sí, sí pareciera que enseguida todo el mundo lo creyó y este lo afirmó, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor... lo arrestan como Spider-Man y lo desenmascaran, ¿no? Podría ser también. Pues a lo mejor porque si también se dan cuenta, también sale en el resumen del principio que se ve que lo arrestan junto a MJ. Así que están los dos y llegan. Exactamente, en la parte de arriba del puente. Entonces yo creo que de ahí va a saltar a la sección del interrogatorio y ya después al juicio y ya después Strange y ya después toda la chunche del Spider-Verse que va a pasar. Plot twist. Todo es una creación de Misterio. ¡Oh! No, ahí sí, ahí sí todo el mundo le mentía a la madre a Marvel en conjunto. Sí, 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 sí. Yo también me molestaría demasiado. Mira, no es chistoso, Marvel. No es chistoso. Digo, no me molestaría que volviera a salir, pero... Si estamos enojados con lo de Ralph Boomer. O con lo de Trevor Slattery. Sí, no. Exacto. O con lo de los Skrulls. Yo creo que Marvel ya, Marvel, ya bájale tus chistecitos. ¿Y lo de Happy? Que se ve que le llegan ahí unos hombres armados. Pues está todo en llamas. Para interrogar a Spider-Man, yo creo. No, yo diría que esa escena ya es más adelantito. Sí, ¿no? por lo que digo de la noche. En ese chancle ahí. Y sí, ¿eh? Y sí, es más adelante. Pues ya, nomás queda así que solo queda esperar. Sí, creo que realmente ya no hay nada más. Ya repasé como 20 veces el trailer. Es que de espera fue mucha. Pero... Sí. Pues esperar un tráiler, ahora sí que tráiler oficial, que yo creo que si el teaser duró 3 minutos, el tráiler va a durar... 2 horas. 10. La película. Los primeros 10 minutos espero que nos traigan, porque a estas alturas. ¿Cuándo creen que voy a salir? No sé. Ya con esto puede que salga ya faltando un mes para la película. Sí, probablemente cuando salga la de Eternals o un poquito después, una semana o dos después. Yo diría que después de Shang-Chi puede ser que saquen algo. Chance. Pues bien, muchachos, entonces hasta aquí la video reacción de hoy. Esperemos que les haya gustado y que se hayan impresionado como nosotros. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y sigan nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y estaba pensando si hacerlo aquí o después en una transmisión en vivo, pero me adelantaré porque no quiero que Thor esté presente. Oficialmente me disculpo con todos aquellos que confiaron en el Spider-Verse y yo no les creí. Spider-Verse confirmado. Se le dijo. Estoy muy arrepentido de no haber creído junto con usted. Se le comentó. Se le confirmó. Gracias. Nah, sí. O sea, yo nunca dije que no fuera a pasar. Simplemente no quería ilusionarme de a lo tonto, pero está bien, está bien, está bien. Ya, acepté mi culpa, punto. Gracias. Así nada. Que, como dice Thor, así déjalo y retírate en paz, por favor. Gracias, gracias. Entonces, pues hasta aquí el video de hoy. Yo soy Lalo Fonseca. Soy Abraham Damián, mucho gusto. Y el señor Chuchayo, como prefieran. Nos vemos en el próximo video o transmisión. Hasta luego.